Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. ¿Cómo suenan esos dos guitarrones y echarme un tequila con los mares? Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Son fuertes y lindas y hoy en la gala, así son las compas de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Amor, renuncia a la bala y bajo la luna yo canto en Chapala. Ay, Jalisco, no te rajas, me sale del alma gritar con valor, abrir todo el pecho pa' echar ese grito. ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Qué lindo es Jalisco, verdad de Dios! ¡Palabra! No por nada le llamamos la pantalla grande al cine. Y es que toda nuestra sociedad puede caber en ella. Las diferentes formas de ser. Así nacimos. Las voces nuevas que detrás de ella lo dan todo. Sí, estamos haciendo cada vez un cine más abierto. Estamos haciendo el cine que somos, para romper estereotipos, eliminar prejuicios, crear sociedades más justas. Y para que la riqueza de nuestra cultura, experiencias, historias y todo lo que hace único a México, ¡viva México, cabrones!, se vea en nuestra gran pantalla. Entran Pocho Herrera y Fátima Molina. Buenas noches, es un honor celebrar la entrega del Ariel en este hermoso Teatro Degollado.
A principios del siglo XX, aquí se proyectaron las primeras vistas hechas por el cinematógrafo Lumière. En 1921, la primera directora en filmar en Guadalajara, María Cantoni, proyectó su película La Bastarda. Salvador Toscano convirtió este teatro en un espacio para el disfrute y difusión del espectáculo cinematográfico. A nombre de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, damos inicio con las primeras nominaciones de esta noche. Esta noche nos acompañan José Antonio Toledano y Paulina Gaitán. Buenas noches. En películas cortas también podemos encontrar historias que nos inspiran, que nos cambian y que nos motivan para nunca dejar de contar historias en el cine. Conozcamos las nominaciones a Mejor Cortometraje de Animación. Los nominados a Mejor Cortometraje de Animación son Bucle, Fernanda Lozada. El año del radio, Samuel Kishileoto. Cuando tenía 7 años, la tía abuela Lola se mudó con nosotros. Escuches de perfumería para el día del maestro con Azucoel Regalo. K8, Miguel Anaya Borja. José Luis Saturno. Su música ya comienza a envolver. Las gotas, cuales notas en afán rítmico se azotan. Y el perenne sonido del acordeón en las manos de un simple peón. Los cuervos, Héctor Dávila Cabrera. El Ariel a Mejor Cortometraje de Animación va para... El Año del Radio, de Samuel Kishileopo. Tenía algo apuntado, pero creo que voy a tener que freestylear porque me estoy muriendo de nervios. Pues esto es mágico, es maravilloso poder recibir este premio. Gracias a la Academia, gracias pues, en este recinto, en nuestra tierra, en mi tierra, en Guadalajara. Es maravilloso. Gracias, gracias a todo el crew que nos soltaron. Gracias a Marta Reyes. Gracias a Blancas Macías, a Kenji, a Mario, a Miller. Y me faltan muchos por nombrar, a Edgar Amor. Muchas, muchas, muchas gracias. Hay que celebrar. Y pues nada, que viva Guadalajara, que viva Jalisco y que viva el cine y el cine de animación. ¿Cómo no, chingado? Ahora es momento de que conozcamos las nominaciones a Mejor Cortometraje Documental. Los nominados a Mejor Cortometraje Documental son La Evaluación, Diego Enrique Osorno González. ¿Tiene usted alguna pregunta al respecto? Nada más esto,
qué me beneficia o en qué no me beneficia si no lo hago. Las nubes son de música. Enrique García Mesa. Si el instrumento fuera otra parte de tu cuerpo, ¿no? Se conecta y piensas tú lo que quieres y el instrumento lo toca, ¿no? Es como si fuera... No se escucha medio como un corazón. Pero lo bueno es que aquí se quedan otros para seguir siendo los guardianes de la música. Mi reino, Luis J. Arellano. Mi papá, que yo llegado y oye papá, que mira, que esto, que vamos a llévame al juego, ¿no? Por eso también fui así con mis hijos, porque yo creí que todos éramos así. Y no. No te agüites, Juan Vicente Manrique. A ver, tírale ese carro que allá viene. Huele lonche. No se ve hasta allá, ¿o sí? Manos donde las pueda ver. Y el Ariel, para mejor cortometraje documental, va para... Las nubes son de música, de Enrique García Mesa. Muchas gracias a la Academia, muchas gracias a todo el pueblo de Ayutlamije. Me da mucho gusto porque este proyecto nació también aquí en Guadalajara. Por ahí vi a Omar Avilés, fue cosa de Omar, Raúl Padilla, Guillermo del Toro, esas ideas que se hablaron un día. Y me da mucha alegría, de verdad, y Ana Maciel, gracias, porque nos aventamos un paquete muy loco. Y muchas gracias, inclusive a Berta, por todo lo que he aprendido con ella, y Alejandro, que también está ahí, Juan Carlos. Muchas gracias a mi familia, a todo el mundo, gracias. ¿Me puedo llevar esto? Felices. Conozcamos las nominaciones a Mejor Cortometraje de Ficción. Los nominados a Mejor Cortometraje Ficción son Agustina, Luciana Herrera Caso. Hernández Vázquez. En cualquier lugar, Minerva Rivera Bolaños. León López. Y el Ariel a Mejor Cortometraje de Ficción va para... Agustina de Luciana Herrera Caso.
yo sí voy a leer porque estoy muy nerviosa. Buenas noches a todos. Agradezco mucho a la Academia por este reconocimiento, a todas las personas que han hecho posible que Agustina haya llegado hasta aquí. Quiero agradecer a Stephanie Weiss, que trajo la historia de Agustina a nuestras vidas, y a Paola Díaz, porque nos dejó contar uno de sus recuerdos. Agradezco a la gente que nos apoyó de una infinidad de formas, a mis amigas y amigos que han acompañado todo este proceso y a mi familia. Agradezco a todo el cast, a Natalia, a María, a las familias de las niñas. Agradezco a todo el crew y a Agustina por hacerme recordar que mucho ya lo sabemos desde que somos niños. Gracias. Quedan en compañía de Hernán Mendoza. Gracias, buenas noches. Una gran película, fuerte y desgraciadamente frecuente en nuestro país. Tras el secuestro de su hija, Cielo emprende una investigación, un viaje que la lleva a descubrir su propia fortaleza, pero pone en riesgo su vida. La Civil, nominada a Mejor Película. La Civil. Gustavo, Peña Cielo, estamos aquí por el encargo. ¿Y las llaves? En orden. En 15 minutos la dejamos enfrente del cementerio. ¿No le dijiste que el dinero estaba incompleto? Es que no era lo que yo esperaba. Entran a escena Cristian Ferrer y María Aura. Los efectos visuales desde los inicios del cine han narrado los sueños más fantásticos. Los nominados a mejores efectos visuales son Raúl Luna, El Norte sobre el Vacío. Raúl Luna, La Exorcista. Olaf Vent, Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Ideas estúpidas como dioses. Perras rabiosas. Perras enamoradas de su vómito. Mevlana Rumi, Ariel Gordon, Mal de Ojo. Y
el Ariel a los mejores efectos visuales es para... Para Bardo, Miguel Rechot y Olaf Wendt. Muchas gracias. You have a French and a German, so apologies for our very poor Spanish. Gracias a la Academia por honrar nuestro trabajo en Bardo. Este es un premio compartido con muchísimos artistas de efectos visuales que contribuyeron a materializar la profunda visión de Alejandro. Él nos hizo superarnos como artistas y no estaríamos aquí sin su dedicación al arte cinematográfico. Gracias. Gracias a Alejandro por la humildad de emprender este viaje visionario. Gracias a MPC y a todo el equipo, Christian, Christoph, Izet, Ruslan, Ferran y todos los artistas que trabajan en esta película. Y más que nada, gracias a mi esposa, Kasia. La tecnología digital ha abierto la oportunidad de revivir pasados remotos, imaginar el futuro y crear todos los mundos posibles. Los nominados a mejores efectos especiales son Luis Eduardo Ambriz, El Norte sobre el Vacío. Raúl Camarena, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Santos, Huesera. Yoshiro Hernández y Roberto Ortiz, Mal de Ojo. Rebollar Feregrino, El Poderoso Victoria. Gregorio Vega López, La Caída. Ariel, a mejores efectos especiales, va para Juan Carlos Santos, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Raúl Camarena por Huesera. Muchísimas gracias. Solo quiero agradecer a Dios, a la Academia, a los productores, a mi familia por estar siempre en espera de nuestra llegada, de estos llamados incansables, y a todos los compañeros que de alguna manera están caídos, y en honor a Arturo Godínez el Turco. ¡Aquí lo tienes, hermano! ¡Aquí está! Gracias a todos los productores.
Más que nada, señor Ed Campos, a Pau, Tutriba, Machete, que Dios bendiga siempre. Gracias por el apoyo. Gracias primeramente a Dios, a mi familia, a las producciones, Disruptiva, Machete, que creyeron en nosotros. De todo corazón, mil gracias. Seguiremos dando lo mejor de nosotros. ¿Cómo comienzan las cosas? ¿Cómo comienza esta historia? En 1892 se inventa el kinetoscopio y 3 años después, George Argerino y su socio Felipe Iturbe llevan a cabo una exhibición en Guadalajara en los portales frente a Catedral. Una semana después, el aparato fue robado y nadie más volvió a saber de él. Estas son las primeras imágenes filmadas en Jalisco. Fueron tomadas en Atequiza por el enviado de los Lumière, Gabriel Beire. Un año después, el jalisciense Salvador Toscano recibió un cinematógrafo que le compró a la empresa Lumière. Un entusiasta toscano comenzó a comercializar cintas y a filmar escenas de la cotidianidad nacional, convirtiéndose en uno de los primeros exhibidores y en el primer cineasta mexicano. Y así, el virus del cine se esparció por toda la ciudad. Toponímica, se deriva del náhuatl Xalisco, la palabra Xalisco. ¿A dónde vamos? A conocer Guadalajara. Es que la juventud en el mundo contemporáneo y sobre todo la juventud de Latinoamérica tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. Contradicción hasta biológica. Deje de seguirnos. Pero si yo no lo sigo. En un momento dado, Jaime Humberto me presenta un proyecto para que en Guadalajara se establezca una muestra de cine mexicano. En la plataforma más importante en todo el mundo al día de hoy para el cine mexicano. No me tengan miedo, no lo voy a hacer nada. Vine a despedirte. Y a desearte muy buena suerte. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, por el amor de Dios! Es que llegó una epidemia de estreptococos a Guadalajara. Te la transmiten unos alacrancitos. Estábamos jugando, don Pedro. Creo que una escuela de cine en general debe asumir dos responsabilidades. Enseñar la profesión y educar la responsabilidad. ¿Quién eres tú? Tu amigo. Serás el diablo. Ah, pues tu amigo. Hace muchos años ando buscando a este chamaco. Ya le hizo mucho daño al cine. ¿Qué? ¿Me chamba de ingeniero o qué? Nosotros no matamos, defendemos nuestra fe. Esta es una historia coral que ha sido construida a partir del entusiasmo de los cinéfilos y de los esfuerzos de los académicos e investigadores, de los proyeccionistas y los festivales, de los críticos y los periodistas y los videoclubes, personas generando memoria, apasionadas en contar y ver historias, unidas por un profundo amor al cine. Quedan en compañía de Jimena Romo y Alberto Guerra. Actuar es aprender a observar a los otros, entender y vivir con ellos lo más profundo de sus deseos,
miedos y alegrías. Los actores debemos de ser capaces de crear universos en la palma de la mano. Veamos las nominaciones a Revelación Actoral. Los nominados a Mejor Revelación Actoral son Eustacio Azacio, Zapatos Rojos. Berjón, Trigal. ¿Saca la lengua? A ver, saca la lengua. Ahí está. No te quites, no. Deja Ever Genji, La Caída. Por favor, déjame hablar a mí. ¿Puedo hablar yo? Por supuesto, habla, di lo que quieras, hija. Nada de lo que está diciendo mi mamá es cierto. Mi amor, no me hagas esto. Esto no es verdad. Quiere que nos regresemos a vivir Hermosillo con mis abuelos. Por eso está haciendo esto. Mi amor, no hagas esto. Señora Rivas. Diego Armando Lara, El Reino de Dios. Ya quisiera. No hablan de mujeres ni de mujeres, ¿sabes? ¿Tú qué vas a saber de culo si no conoces qué es una uca? A ver qué es una uca. Órale. Isabel Luna, Huesera. Pues si es lo que tú quieres, está chido. Son solo unos años, ¿no? Pues sí. Pinche ñoña. Y el Ariel a Revelación Actoral va para... Emilia Berjón, por Trigal. Muchísimas gracias, primero que nada a la Academia, por este honor, por este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a mi familia, a Erma, a mis amigos, por siempre estar ahí para mí. Gracias a todos los que hicieron posible esta hermosa película. A Anabel, por elegirme para acompañarla en este camino. A todos los actores con los que trabajé. Muchísimas gracias por tantos aprendizajes. Y muchas gracias por una película tan llena de mujeres y por seguir haciendo un cine con mujeres, con igualdad y con representación femenina. Muchas gracias. Soné, perdón. Conozcamos a las nominadas a Mejor Coactuación Femenina. Las nominadas a Mejor Coactuación Femenina son Mayra Batalla, Huesera. Por favor, perdóname. Perdóname, Octavio. Deja de pedir perdón por todo. Dolores Heredia, El Norte sobre el Vacío. El rancho es puro mezquita y polvo. Nada más. Marta Claudia Moreno, Huesera. Esta es una tejedora. Esta es madre, pero también es depredadora. Se tenía bien encapsulada con su telaraña, mira. Aquí se ve una casa, pero también es una cárcel. Nicolasa Ortiz Monasterio, Trigal.
así. Úrsula Pruneda, Trigal. Mira, es así. Tú misma me lo enseñaste. Y el Ariel a mejor coactuación femenina va para... Ya lo rompí. Úrsula Pruneda, Trigal. Gracias. Gracias, Anabel. Muchas gracias por este personaje. Gracias por la Susi. Tú sabes todos los regalos que me ha dejado. Gracias, Nico. Gracias, Mayra. Abrazo. Abrazo a todas mis compañeras de Terna. Las amo y las adoro. Y gracias a toda mi comunidad por darme este premio, este reconocimiento que me alimenta y me da muchísimas más ganas de seguir. Estoy feliz. Se lo dedico a mi mamá, que debe estar muy contenta en su casa. Gracias. Veamos a los nominados a mejor coactuación masculina. Los nominados a mejor coactuación masculina son Fernando Bonilla, El Norte sobre el Vacío. Si usted ocupa, yo puedo hablar con la gente de la secretaría para que nos tiren el paro ahí. Muchas gracias, Lolito. Pues no hay de qué. Ya sabe que yo lo único que quiero, pues, es lo mejor para el rancho, Y para la familia de mi mujer, que es literal mi familia. Raúl Briones, El Norte sobre el Vacío. Mire, compa. Más vale que por acá no vuelvan, Ya dije. Ándale, pues. Sobres. Perro, le pusiste tortilla. Juan Daniel García Treviño, La Civil. ¿Pero por qué? Déjenla ir, por favor. Doña, no depende de nosotros, doña. ¿Qué pasó? Jorge A. Jiménez, La Civil. Disculpe el lugar, pero debemos ser discretos. Nosotros llegamos aquí hace apenas unas cuantas semanas. Y usted conoce el lugar como la palma de su mano. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Francisco Rubio, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Lo onírico lo único que hace es ocultar una mediocridad en tu escritura. Una sumatoria de escenas carentes de sentido que no sabes si morirme de burba, jetearme o cagarme de risa, cabrón. Todo está dicho como en metáfora, pero sin inspiración poética. Es como si te lo hubieras robado de algo. Y el Ariel a mejor coactuación masculina va para... Raúl Briones, por El Norte sobre el Vacío. Muchas gracias, gracias a la Academia por confiar nuevamente en mi trabajo. Gracias, Ale, por contestar ese tuit y darme trabajo. Gracias a todas mis compañeras y compañeros del Norte sobre el Vacío. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta película. Y me gustaría decir algo en otro tono.
Yo estoy siendo reconocido el día de hoy por interpretar a un narcotraficante que es asesinado intentando extorsionar a una familia y queda tirado por ahí. Y lo estoy recibiendo en el estado de Jalisco. Me parece que está fuerte. Leticia Guijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Buenas noches. Esta noche, en este hermoso y significativo recinto que ha cobijado innumerables e importantes esfuerzos a favor de nuestro cine, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra, contra todo pronóstico, la 65ª entrega del galardón que reconoce la excelencia del arte cinematográfico mexicano. Por primera vez en su historia, el Ariel viaja fuera de la Ciudad de México. Con esta ceremonia, la AMAC inaugura un sueño largamente anhelado: propiciar encuentros con quienes hacen cine en las distintas regiones del país y también con los muy diferentes públicos que las habitan. Descentralizar la ceremonia es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra industria. Hoy, en Guadalajara, agradecemos al gobierno del estado de Jalisco el propiciar el inicio de este viaje que esperamos nos lleve a todas aquellas regiones en donde los profesionales y artistas de nuestro gremio crean día a día las historias que nos dan identidad. Jalisco es y ha sido cuna de importantes creadores, gestores y promotores del quehacer cinematográfico. Es también un semillero de jóvenes cineastas que enriquecen el imaginario y la identidad cultural de nuestro país. Septiembre será crucial también para la comunidad cinematográfica, porque después de 5 años de diálogo y reflexión conjunta entre gremios y autoridades, la tan necesaria propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía será puesta a consideración de los legisladores para su discusión y urgente aprobación. Hace apenas unos días, la Suprema Corte de la Nación determinó restituir los artículos de ley que obligan a garantizar el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica mexicana. Desde la AMAC hacemos un respetuoso llamado a las autoridades correspondientes a retomar un diálogo abierto con la comunidad cinematográfica con el fin de analizar conjuntamente cuál es el mecanismo más adecuado para garantizar el fomento de manera autónoma y eficaz. En septiembre también conocemos ya a 2 de las candidatas que contenderán por la presidencia de la República. Aprovechamos esta coincidencia para recordarles que es impensable una agenda electoral y de gobierno que no contemple a la educación, el arte y la cultura como prioridad en sus agendas, como ejes rectores de políticas públicas que promuevan la equidad, la igualdad y los derechos fundamentales del ser humano. Recordarles que nuestras películas colaboran de manera importante en la percepción que tenemos de nosotros mismos y que son el mejor embajador de México en el mundo. Mostrar nuestra realidad en el cine es una conquista que hay que defender, a pesar de que muchas de nuestras creaciones
reflejen problemas lacerantes de nuestro país, tales como la violencia y la impunidad que no han dejado de crecer en los últimos años. Nuestro cine es arte, identidad, cultura y entretenimiento. Es también un gran generador de riqueza, no solo audiovisual. La derrama económica que generan nuestros contenidos pone sobre la mesa la necesidad de reconocer a esta industria como un sector estratégico para el desarrollo de nuestro país. La Academia promueve de manera permanente acciones en la defensa de nuestro cine y de los creadores y profesionales que lo hacen posible. En este contexto, reconocemos el esfuerzo invaluable de todos los trabajadores cinematográficos y manifestamos desde aquí nuestra solidaridad con los colegas del cine norteamericano que están luchando en este momento por sus derechos. En la Academia creemos que es fundamental mantener la integridad y la ética en nuestra industria y evitar cualquier tipo de abuso o violencia. Nos indignan y preocupan profundamente las amenazas recibidas en los últimos días que cuestionan la integridad, la seriedad del trabajo y de las decisiones que toma este cuerpo colegiado, conformado por reconocidos creadores de la comunidad cinematográfica. Este tipo de violencias perpetúa el círculo de la intimidación y la impunidad que yacen en el subtexto de la violencia de género. Refrendamos nuestro compromiso de pugnar por un trato respetuoso, libre de discriminación y violencia en nuestra comunidad. Por último, quiero agradecer amorosa y alegremente a toda la comunidad cinematográfica que nos abrazó, que cerró filas en momentos de crisis para nuestra academia. La importancia de cuidar, preservar e incentivar la cultura cinematográfica va más allá de momentos históricos o individuos. El arte cinematográfico es un arte colectivo y, como tal, se debe a las comunidades que lo gestan y lo enriquecen. El cine es cultura e identidad. Es un espacio en el que cabemos todas y todos con nuestras diferencias. Que viva el cine que nace en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Que viva el cine mexicano. Entran al escenario Jimena Sariñana y Benny Emanuel. El editor es un mediador entre la visión del director y el camino propio que toma la película imaginada. La elocuencia del cine se consigue en la sala de edición. Los nominados a Mejor Edición son Alain de Sauvage, La Civil. Alejandro G. Iñárritu y Mónica Salazar. Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades.
If you see something, say something. Adriana Martínez, Huesera. Miguel Schwedfinger, El Norte sobre el Vacío. Schwertfinger, ruido. No me puedes llevar. Muévete. Soy de una red. No me puedes llevar. No me puedes llevar. Esto es ilegal. No me Muévete. Puedes llevar. Soy de una red de periodistas. Si algo me pasa, ellas me van a buscar. No me puedes llevar. Me llamo Abril Escobedo y soy periodista. ¡Ayúdenme! ¡Me llamo Abril Escobedo! ¡No me puedes bajar! ¡Ayúdenme! ¡Me llamo Abril Escobedo! ¡No me puedes llevar! Y el Ariel a mejor edición va para... Alejandro González Iñárritu, Mónica Salazar, por Bardo. Tomar unos segundos nada más para agradecer a todo el equipo que tuvimos en México y en Los Ángeles, a todos los miembros de la Academia que votaron por esta película. Una experiencia maravillosa, pero lo más maravilloso fue haber conocido a esta persona que está al lado de mí, Mónica Salazar, quien trabajó y es una artista. Quiero que hables tú. Gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, porque no todos lo hacen y te lo agradezco de todo corazón. Y a todo nuestro equipo, todo el equipo de postproducción que estuvo largas horas, largos días con nosotros. Y a todas nuestras familias, nuestros amigos que nos desaparecimos por un año, dos, tres. Y ahí siguieron. Gracias, gracias a todos. La cinematografía o fotografía es el arte de congelar el tiempo. No solo los colores, las luces o las sombras, sino el movimiento, que es la vida misma. Los nominados a Mejor Fotografía son Claudia Becerril Bulos, El Norte sobre el Vacío. Darius Conji, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. No vamos a bailar. Por favor. No, espera. No van a bailar. Sí. No tengo ganas. 100 hombres en esta fiesta que se morirían por regalos. ¿Quién es? Daniela Ludlow, AMC, ruido. Saldívar Tanaka, AMC, Zapatos Rojos. Nur Rubio Sherwell, Huesera. Thank you.
Y el Ariel a mejor fotografía es para... Darius Conji, por Bardo. Recibo este Ariel en nombre de Darius y pues muchas, muchas gracias, estaría muy orgulloso. Muchas gracias. Cuando mi padre me preguntó, ¿qué quieres estudiar? Abrí la boca para decir física y salió la palabra cine. Fue algo muy extraño. ¿Y qué mejor arte para trabajar con el tiempo que el cine? Porque además es un manejo muy libre. Podemos hacer cosas que no podemos hacer en la realidad, ¿no? No sé, regresar en el tiempo, invertirlo, acelerarlo, detenerlo. Y de repente fue una sorpresa muy, muy grata, ¿no? Estoy muy agradecido con los colegas. Es la gente que, con la que convives, con la que trabajas, con la que conoces, ¿no? Pues sí, me da mucha satisfacción, mucho gusto, ¿no? Y a ver de aquí para adelante, ¿no? ¿Qué sigue? Con ustedes, Juan Mora Catlett, y para entregar el Ariel de Oro, el cinefotógrafo Tony Kuhn. Como les anunciaron, no me dedico a actuar, hago imágenes, entonces voy a ser súper breve. Muy buenas noches a todos ustedes. Trataré de ser breve. Desde los 60 conozco a Juan, a quien tengo el honor de entregar este premio. Tu larga trayectoria como realizador, maestro en tantas escuelas de cine, y tu gran interés por el mundo prehispánico que muestras en varios de tus trabajos te hacen merecedor de este Ariel de Oro que te otorga la Academia. Felicidades, Juan. Bueno, pues, buenas noches. Aquí traigo mi texto, porque como no venía preparado, pero sí vengo preparado. Ok. A ver, buenas noches. En primer lugar, quiero expresar mi más profunda gratitud a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y en particular a mis colegas por este Ariel de Oro. Ya que este reconocimiento que proviene de ustedes tiene un significado especial para mí, dado que no es otorgado por un jurado de festival o por críticos, sino por aquellos compañeros de viaje, tanto en las escuelas como en el quehacer profesional, que entienden el arte cinematográfico y el esfuerzo detrás de cada escena,
de cada toma, de cada historia contada, ya sea en ficción o documental. Nuestro cine mexicano ha sido aplaudido en escenarios internacionales, ha cosechado premios y ha sido reconocido por su calidad y profundidad. Sin embargo, es fundamental que este cine, nuestro cine, se exhiba masivamente en nuestro país. Es nuestra historia, nuestro presente y futuro lo que se proyecta en las pantallas, y cada mexicano merece tener acceso a él, ya que el cine es a la vez un espejo en el que nos reconocemos nuestro rostro, como decían los antiguos mexicanos, y también la imagen que proyectamos hacia el resto del mundo. La diversidad cultural de México es rica y vasta, y nuestra industria tiene que mostrar el amplio espectro de nuestra sociedad, incluyendo todas las clases sociales y todas las culturas que conviven en nuestro país, desde las historias de los pueblos indígenas, cuyas raíces sustentan lo esencial de nuestra historia, hasta las de los mestizos, que representan la función y evolución de nuestra nación. Hago un llamado a mis colegas cineastas, tanto en los sectores de producción, distribución y exhibición, para que sigamos creando y podamos difundir un cine inclusivo que no solo cuente historias, sino que también abra puertas y construya puentes entre las diferentes culturas y clases sociales que conforman nuestro México y afianza su posición en el ámbito internacional. Gracias nuevamente por este reconocimiento. Es un llamado a seguir trabajando, a seguir contando nuestras historias y hacer del cine mexicano el rostro de nuestra sociedad con toda su riqueza y diversidad. Amoxtli cueponi yenohuehueu, cuicatl inotlatol, xochitl inotlayocol. Libro que se abre es mi tamboril, canto mi palabra, flor mi pensamiento. Gracias de corazón, tlazocamatl iniyolotl. Gracias, Guadalajara. Quedan en compañía de Daniel Jiménez Cacho. Buenas noches. En su última oportunidad para asistir a los Juegos Olímpicos, Mariel se zambulle en el dilema más importante de su vida: ganar la medalla o denunciar los abusos dentro del deporte de alto rendimiento. La caída está nominada a mejor película. La caída. Tú y yo nacimos para estar juntos. Por favor. Danos otra oportunidad, güera. Tenemos que estar juntos. No me vuelvas a tocar. En tu puta vida. No me vuelvas a tocar. ¿Quieres tu medalla? No le tocas un pelo a ella. Si te le vuelves a acercar, le voy a decir todo. A todo el mundo. Me vale pito si mi vida se viene abajo con la tuya. Esta noche nos acompaña Fernando Bonilla. El idioma, la cultura y las narrativas construyen una forma de pensar, nos hermanan y trascienden fronteras.
El cine es un territorio para reconocernos en comunidad. Veamos las nominaciones a Mejor Película Iberoamericana. Los nominados a Mejor Película Iberoamericana son 1976, Chile, Manuela Martelli. Argentina, 1985. Argentina, Santiago Mitre. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. La historia no le hicieron tipo como yo. Asbestas, España. Rodrigo Sorogoyen. República Dominicana, Ulises Porra, Silvina Schnitzer. Los Reyes del Mundo, Colombia, Laura Mora. Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Eso es mi familia. Yo no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Los Reyes del Mundo. Y el Ariel a Mejor Película Iberoamericana va para... Argentina, 1985. Pero les manda saludos y agradecimientos. En nombre de Amazon Studios quisiera darle las gracias a todos los productores de esta película, a Santiago, Agustina Jambi Campbell, Axel Kuchevaski, Victoria Alonso, Federico Posternak, Ricardo Darín y Peter Lanzani. Gracias también a Javier Balmaceda por seguir apostando por un cine urgente, audaz y emocionante. Gracias a los Arieles, a la Academia y que vivan las creadoras latinoamericanas. Felicidades. Quedan acompañados de Marimar Vega y Jorge A. Jiménez. Estoy chiquita. El vestuario, el maquillaje y el diseño de arte caracterizan la esencia de los personajes. Crean atmósferas a través de elementos tangibles y evocadores. Conozcamos a los nominados a Mejor Vestuario. Los nominados a Mejor Vestuario son Amanda Cárcamo, El Norte sobre el Vacío. Gabriela Gauer, Huesera. No, pues sí trae cosa gacha, ¿eh? ¿Me pueden ayudar? Mayra Juárez, El Poderoso Victoria. Ana Terrazas, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Hola,
estamos de regreso en Bocaguanga. La fea que Estrella Vázquez, Finlandia. Con todo su corazón que te quiere de verdad. La fea que sabe amar con todo su corazón que te quiere de verdad. Y el Ariel, el mejor vestuario es para... Ana Terrazas, por Bardo. Falsa crónica de unas cuantas. Recibo gracias a una gran lista de personas que no va a alcanzar el tiempo para nombrar. En primer lugar, muchas gracias a la Academia por ese reconocimiento que comparto con mis compañeras nominadas. Felicidades a todas. Agradezco infinitamente a Alejandro, a Stacy, a Darius, Eugenio, Lucy, Dani, muchísimos más. Siempre guardaré en la memoria la inolvidable experiencia que fue trabajar al lado suyo. A mi comparable equipo, sin ustedes no estaría aquí. Gracias siempre, Hanna, Claudia, Andrea, Gisela, Miriam y el resto de mi equipo. Este Ariel es para todos nosotros. Agradezco el apoyo siempre presente de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi amor, Javier. Por último, este premio se lo quiero dedicar al pequeñín que es mi luz. Su llegada a este mundo iluminó mi vida como jamás imaginé. Gracias por aguantar a esta mamá que te trae del tingo al tango. Ese premio es tuyo, Tiago. Te quiero. Y el Ariel, a mejor maquillaje, va para... Los nominados a Mejor Maquillaje son Lucy Betancourt, Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance. Alfredo García, La Civil. Con ella. Lo que quieras. No, están violentando mis derechos. Lo que quieras. No. No tiene por qué venir a verme. Vengo a ver si te queda algo de humanidad. Pedro Guijarro, El Norte sobre el Vacío. Atrás, que te vas a marear. Marco Jiménez, Finlandia. Adam Sawyer, Wesera. Ahora sí. El Ariel a mejor maquillaje va para... Adam Sawyer, por Huesera. Música.
gracias. No, la verdad es que no hice un discurso porque no me la esperaba. Hay mucho talento en este año, la verdad. Y la verdad es que me siento muy afortunado a ser premiado. Muchas gracias, obviamente, a todo el equipo de Huesera, a Mitch, a toda la producción, a Itzel y a Priscila, que sin ellas pues, no podría, la verdad, hacer todo. Y pues no, muchas gracias a todos. A Daniela por aguantar mi neurodivergencia y no estar aquí en muchas partes. Y muchas gracias a la Academia, a todos los miembros por estar presentes. Y qué bueno que ya tenemos a Arieles otra vez. Veamos las nominaciones a Mejor Diseño de Arte. Los nominados a Mejor Diseño de Arte son Ana Bellido, Huesera. Eugenio Caballero, Roberto Bonelli, Daniela Rojas Montt, Carlos Y. Jax, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Sandra Cabriada, El Norte sobre el Vacío. González, Zapatos Rojos. Daniela Schneider, La Caja. Y el Ariel a Mejor Diseño de Arte va para Roberto Bonelli, Eugenio Caballero, Daniela Rojas Montt, Carlos Jaques, por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Buenas noches a todos. Qué lindo compartir esta terna con estas cuatro muy talentosas diseñadoras. Gracias a la Academia por este Ariel. Lo recibimos en nombre de un vasto equipo de arte que puso el corazón en esta película. Sé que detrás de esta ceremonia, particularmente en este año, hay un esfuerzo enorme. Gracias también a nuestros productores, al maravilloso cast y al resto del equipo técnico. Alejandro, sobre todo gracias a ti por invitarnos a este viaje, a este salto sin red que es Bardo. En lo personal quiero dedicar este reconocimiento a mi hija Olivia y a mi hijo Lucio, y como equipo queremos dedicar este Ariel a la memoria del gran pintor Lalo Sánchez Paredes. Gracias a todos, gracias a mi equipo, gracias a la Academia, Stacy, Erra. Y bueno, yo dedico esto a Ofelia, Matilda, mi familia y a toda la red que nos hace ser mamás y cine. Gracias, toda la red de apoyo. Gracias a todos los trabajadores que estuve parte de eso. Fue una película súper artesanal, y quiero agradecer a todos que fueron parte de ese equipo. Gracias. Gracias. A toda mi familia. Entra al escenario Carla Souza.
es un paseo por la conciencia, el subconsciente y los sueños de un personaje que está despertando de la Matrix, cuestionando todas sus ataduras emocionales, políticas, ideológicas, nacionalistas, territoriales y familiares. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, está nominada a Mejor Película. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. ¡Los ídolos estallaron! ¡Pudrición de dioses! ¡Enjambre de moscas! ¡Fue Muladar el sagrario! ¡El Muladar fue criadero! ¡Brotaron ideas salvadas, idearios, ideodioses, silogismos afilados! ¡Caníbales endiosados! Ideas estúpidas como dioses. Perras rabiosas, perras enamoradas de su vómito. Brillando en el firmamento como una estrella fugaz. Thank you.
vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Natalia. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. No, no la toques. Ya sé lo que vas a hacer. Es inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del... Nos acompañan Francisco Rubio y Verónica Toussaint. La escucha, como el mundo sonoro de una película, es selectiva. Prestamos atención solo a lo que, pues, nos parece importante, a lo dramático. El oído está conectado al corazón. Los nominados a Mejor Sonido son Nicolas Becker, Martín Hernández, Ken Yasumoto, Supervisión y Diseño de Sonido, Frank Montaño, John Taylor, Mezcla de Sonido, Santiago Núñez, Sonido Directo, Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades. Buenas tardes, caballero, ¿qué le voy a dar? Hola, buenas. Tenemos de tripa, campechano. Hay lengua. Pablo Betancourt, Zulu González, Diseño de Sonido. Yuri Laguna, Gerardo Villarreal, Sonido Directo. El Norte sobre el Vacío. Estamos lejos. Se hubiera prevenido, porque si no, entonces yo voy a contratar el servicio de otro payaso para la siguiente ocasión. Cristian Giraud, Supervisión y Diseño de Sonido. Pablo Lacht, Mezcla de Sonido. Omar Pareja, Sonido Directo. Huesera. Jean-Stéphane Garbe, Mezcla de Sonido. Federico González Jordán, Sonido Directo. Valérie Ledoux, Diseño Sonoro. La Civil. ¿No está contigo? Ah, cabrón, ¿a ti quién te invitó? Thomas Becca, Guido Berenblum, Diseño Sonoro. Carlos Cortés, Mezcla de Sonido. Raúl Locatelli, Víctor Tendler, Sonido Directo, Manto de Gemas. Mejor sonido va para Martín Hernández, Nicolás Becker, Ken Asumoto, John Taylor, Frankie Montaño, Santiago Núñez, por Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Sé que íbamos a subir muchos, pero no. A mi madre, a la que le debo todo, a mis hijos, por los que hago todo, mi pareja. Gracias, Alejandro, por este viaje inaudito que ha sido hasta el día de hoy esta película. Stacy, gracias por invitarme, gracias por la confianza y el apoyo a este proyecto con tantos amigos tan queridos de hace tantos años. Y por último, a mi crew, chicos, donde estén Raquel, Eder, Richard, esto es de ustedes. Ustedes me hacen quedar bien. Gracias a la Academia. La música es el universo sonoro y silente que discretamente abraza nuestras historias, nuestros decires.
Los nominados a Mejor Música Original son Gibran Andrade, Rafael Manrique, Huesera. Tomás Barreiro, El Norte sobre el Vacío. Bryce Dessner y Alejandro G. Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Infierno, pero ahí ni siquiera saben que viven en el infierno. ¿A dónde lo llevan? Al sur, con este pedazo lo vamos a resucitar, le va a rehacer todito de nuevo, que el mundo entero esté al sur. ¿Cómo saben qué es en esa? Philip Glass y Leonardo Heyblom, cartas a distancia. Zapatos rojos. Y el Ariel, la mejor música original va para Camila Uboldi. Por Zapatos Rojos. Si no me lo esperaba eso para nada. Bueno, estoy muy emocionada porque hace 70 años mi mamá bailaba en este teatro y entonces creo que estaría muy feliz, pues ya no recuerda quién soy, pero bueno, pues estaría muy feliz. Y bueno, pues claramente agradezco a todo el crew de la película y todo el equipo, a Carlos, a Gaby, Alex, Paolo y Dimitri en Italia, pues a Giulia, que tocó el violín, a Andrea, que mezcló toda la música, y pues agradezco a mis padres, obviamente, y bueno, a mi pareja, porque la vida es mejor con él. Pues muchas gracias a todos. Quedan en compañía de Gerardo Trejo Luna. Valeria busca una vida convencional, pero al quedar embarazada, una entidad siniestra pone en evidencia sus miedos sobre la maternidad. Y esto quiebra sus relaciones familiares. Huesera está nominada como mejor película. Huesera. Ah!
El segundo Ariel de Oro es para Marcela Fernández Violante. Nadie se parece a Marcela. Eso siempre hace a los grandes personajes, que no se parece absolutamente a nadie. Primero que nada, es una gran mujer, una gran madre. Y como profesionista, una mujer con una energía impresionante, ¿no? Y como ella también batalló con el staff masculino. Creo que es un merecido homenaje a una persona que luchó tanto. ¿Sabe, señor Alex? A mí no me interesa el libreto. Ese no es motivo para que cambies los diálogos. ¡Es mi novela! Su novela me interesa un cacahuate. Majadero. Es que Marcela es lo más... ¡Qué gran sentido del humor y de la narrativa! Hola, me llamo Marcela Fernández Violante. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas la entrega del Ariel de Oro, que siento que merezco humildemente. Para entregar el Ariel de Oro a Marcela Fernández Violante, la directora Kenia Márquez. Lo recibe Ernesto Sánchez Fernández. Marcela Fernández Violante es mujer de muchos oficios. Dirigente sindical, maestra universitaria y guionista. De todos ellos, prefiere lo que ella misma llama el paraíso, es decir, ser realizadora de cine, porque ahí ejerce sin que nadie la cuestione. Ahí goza, es pacientísima y nunca se enoja. Es como si habitara en otra dimensión. A Marcela no le agradan los proyectos fáciles ni estereotipados. Hacer cine, dice, es comprometerse con una problemática social. La historia de amor no me preocupa porque mientras no haya respeto y justicia en la sociedad, no creo que haya mucho lugar para el amor. No hay parámetros para la pareja, más que historias rosas. Me preocupa el análisis del sistema patriarcal y las situaciones que engendra. Como alumna de la primera generación de estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Marcela realizó el cortometraje Azul en 1966, que narra las vivencias de una niña y sus problemas familiares. Después, hizo el documental biográfico Frida Kahlo en 1971, otro corto con el que obtuvo un Ariel y el sombrero de plata en el tercer Festival de Cortometraje de Guadalajara. De todos modos, Juan Te Llamas, en 1974, su primer largometraje, aborda la guerra cristera a pesar de la censura, y ella aprovechó la trinchera del cine para alzar la voz contra el clero, los militares y la traición a la revolución. Sin saberlo, pero quizás intuyéndolo, su historia arranca donde termina La sombra del caudillo, película contestataria que en estos tiempos no se conocía porque estaba prohibida. Después vendría Cananea en 1976, proyecto con el cual rescata el mito de los hermanos Flores Magón, al tiempo que expone cómo fue la entrada de los capitales estadounidenses a México mediante la explotación del cobre. En 1979 realiza Misterio Estudio Q, basada en una novela de Vicente Leñero, y ahí los temas son la televisión virtual y las categorías del poder. Marcela siempre fue una visionaria comprometida, una adelantada a su tiempo con voz firme. Marcela se constituyó por sí misma como una fuerza impulsora para las mujeres mexicanas para que pudieran integrarse plenamente a la industria cinematográfica. Entre muchas de sus iniciativas podemos contar con el Premio para Mujeres Guionistas que lleva el nombre de su admirada Matilde Landeta, con quien se encontró por primera vez en la entrega del Ariel en 1976, cuando Marcela se convirtió en la primera mujer finalista a Mejor Dirección.
Sin Marcela Fernández Violante, simple y sencillamente no sería posible el extraordinario momento actual que vive el cine mexicano en manos de mujeres cineastas, y a ella le debemos mucho más de lo evidente. Gracias, Marcela. Muchas gracias. En nombre de mi madre voy a dar unas breves palabras. Está con mi hija Ana Marcela, la nieta de Marcela también. Es para mí un honor contar con este reconocimiento que me ha extendido la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, el cual me ha llenado de infinita alegría. Han pasado décadas desde que obtuve mi primer Ariel por Frida Kahlo en 1972. En aquel entonces apenas comenzaba mi carrera como creadora cinematográfica y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de los años como guionista y directora obtuve éxitos, pero también fracasos. Recuerdo que en 1982 mi película Misterio, basada en la obra Estudio Q de Vicente Leñero, obtuvo casi todos los premios Ariel, excepto la mejor dirección, lo cual representó un duro golpe para mí, lo que no me hizo desistir y seguir saliendo adelante en un ambiente dominado en aquel entonces por el género masculino, pero que de manera paulatina se ha abierto cada vez más a favor de las mujeres. Deseo dedicar este premio a mi queridísima y entrañable amiga Matilde Landeta, quien fue pionera en el cine mexicano y quien además me cobijó con su amistad, y juntas luchamos durante largos años por abrir más espacios para las mujeres en el cine. También dedico este Ariel a mi alma mater, la UNAM, y a su escuela de cine, que para mí seguiría siendo el CUEC, en honor a Manuel González Casanova. Por último y no menos importante, dedico este galardón a mis hijos, Roberto y Ernesto, quienes pacientemente aguantaron mis ausencias como madre dedicada más al quehacer fílmico que a las responsabilidades domésticas, así como a mis nietas Marina y Ana Marcela, y también a mi queridísima Saltamontes Jimena Cuevas. A todos ustedes, mil gracias. Tenemos con nosotros a Estrella Vázquez y Cuautli Jiménez. Mi querida Estrella, guapísima e imponente como siempre. Soporta. Soporta. Buenas noches. Adiós, Shivinishki, checa. Buenas noches. Un guionista hace a profundidad el oficio cinematográfica. Toda historia escrita en un guión es una transformación al lenguaje de imágenes, sonidos que requieren sensibilidad y rigor narrativo. Los nominados a Mejor Guión Original son Avia Castillo, Michelle Garza Cervera, Huesera. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos. ¿Cómo no vas a estar asustada, mi amor? Yo también estuve aterrada un buen tiempo. Habacuc Antonio de Rosario, Teodora Mihai, La Civil. Si denuncian, esa gente va a matar a Laurita. Lo mismo les dije yo. Yo estoy de acuerdo en no denunciar, pero pagar más. Es como que lana. Paula Markovich, Laura Santullo, Lorenzo Vigas, La Caja. ¿Qué? Esteban Leiva. No, yo no me llamo así. ¿Quién eres tú? Soy Hatsín. Mucho gusto. Mario Enderle. Alejandra Márquez Abella, Gabriel Nuncio, El Norte sobre el Vacío. En estas tierras, aquí mismo, donde enterró al puma, sembró este naranjo. De la muerte hizo vida mi señor padre. Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Meñeruk, Lucía Puenzo, María René Prudencio, La Caída. Te voy a enseñar a ser mi mujer. ¿Qué te pasa, María? Qué rico sabes, güera.
¿Estás mal? Nunca vas a encontrar a alguien como yo, güera. ¿Cómo puedes decir algo tan espantoso? Y el Ariel a mejor guión original va para Michelle Garza Cervera, Avia Castillo por Huesera. Bueno, qué emoción recibir este premio. Felicidades a mi querida directora y co-guionista Michelle Garza Cervera. Qué alegría encontrarte, qué alegría haber escrito esta historia contigo juntas. Sabemos también que, bueno, que esta ceremonia es un esfuerzo y gracias a la Academia por realizarlo. Qué felicidad estar en esta celebración del cine mexicano. Gracias a nuestras familias, a nuestras amigas, amigos, a este maravilloso equipo que confía en esta historia, en este guión, para hacer esta película. Gracias a nuestros asesores, Beatriz Novaro, Ana Sanz Magallón y Patricio Saiz, por cobijarnos en nuestro largo proceso de escritura. Y bueno, vivan las historias y vivan quienes las creamos. Muchas gracias. Gracias. Una ópera prima es un anhelo, experiencia vital que no acaba en la función, que el espectador se lleva en la cabeza para generar algún tipo de discusión. Veamos quiénes son los nominados a Mejor Ópera Prima. Los nominados a Mejor Ópera Prima son Zapatos Rojos, Carlos Eichelmann Kaiser. Michelle Garza Cervera. Hola, Levero. Felicítala tú también. Felicidades. Ya se te estaba pasando el tren. Oh. ¿Estás contenta? Manto de gemas, Natalia López Gallardo. Speak Bialostowski. Siete tipos de amor, según Aldo Bronti, Fosco Formio. Yo creo que las mujeres no saben lo que es el amor. Yo sí sé qué es el amor, Pedro. Yo tengo... Sí, yo puedo pensar que tú eres mi persona favorita y por eso yo estoy enamorada de ti. No, pues estás perdiendo tu tiempo. Trigal, Anabel Verónica Caso. Y el Ariel va para la ópera prima. Huesera. Michelle Garza Cervera. Gracias.
gracias nuevamente, gracias a la Academia por reconocer a los que vamos llegando, los que vamos dando nuestros primeros pasos. Somos muchos, que es, bueno, pues nuestra primera película. Muchísimo a todas las casas productoras, coproductoras, Disruptiva, Machete, Maligno, Señor Z desde Perú, por supuesto que el IMCINE, Estudios Churubusco, Simplemente, Terminal. A todas mis colaboradoras creativas, las amo, Nur Rubio, Avia, Ana Bellido, Adriana, Rocío Belmont, Marta Claudia, Natalia Solián, Mayra Batalla, Sonia Cobo, Mercedes Hernández, bueno, son muchísimas. Gibran, Rafa, Cristian, los adoro, muchísimas gracias. Este premio va para todas aquellas personas que se han sentido rotas, monstruosas, innombrables, que a veces este mundo quiere esconderlas, merecen los ojos, los oídos, y muchas gracias. Entran al escenario Fátima Molina y Poncho Herrera. La Academia inicia un viaje para encontrarse con cineastas de todas las regiones. Cineastas que construyen la memoria de sus pueblos y van en avanzada a los tiempos. Y en tiempos difíciles y violentos como los actuales, el cine nos entretiene, pero también nos da perspectiva. Nos conecta con mundos donde el cambio es posible, donde los sueños pueden ser realizados. Porque el cine es memoria, el cine es espectáculo y también es espejo de la sociedad. Continuamos con las nominaciones de esta noche. Entran a escena Mayra Hermosillo y Emiliano Zurita. Buenas noches. Ay, caray. El cine documental conecta con emociones reales y abre el corazón de alguien más. Revalora los sonidos y espacios que se muestran en cada escena. Escenas que no se pueden repetir. Los nominados a mejor largometraje documental son Cartas a distancia, Juan Carlos Rufo. Es largo, pero lo vamos a lograr. Gracias. Dioses de México, Helmut Dos Santos. Somewhere Else, Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo, Jorge Villalobos de la Torre. We're sons, we're daughters, we're the ones between those mundos, life suspended on the shelves, where home is always somewhere else. Teorema de Tiempo, Andrés Kaiser. Natalia Almada. It was push a button, and it soothed my baby to sleep with just the right motion and sound. It was tireless, and it did it right every time. It was the perfect mother, and she was everywhere. Y el Ariel a mejor largometraje documental va para... Okay. Dioses de México, de Helmut Dos Santos, y Teorema de Tiempo, de Andrés Kaiser. Música.
qué bonita sorpresa. Les agradezco mucho a la Academia, a todos los cineastas que votaron por la película. Yo nunca me imaginé que las películas polvosas de mis abuelos llegaran a un lugar como este y que reflejaran lo que para mí es el estado más puro del cine, que es el cine amateur, que es ese cine que se hace por el puro amor al cine, por el puro amor a hacer películas sin esperar nada a cambio. Y quiero agradecer profundamente a mi familia, a mi mamá, a mi tío Billy, que me dio las películas, a mi tía Jennifer, a mi prima Nuri. Sin ellos, obviamente, esta película no existiría, y claro, a todo mi equipo. A Nicole, por supuesto, mi compañera de viaje en este y en otros tantos proyectos. A Lorenzo Mora, el editor, por supuesto, que le dio forma a la película. A Raúl Luna, de Red Room Post. A Matías Barberis, Alejandro Castaños en la música, todo un equipo realmente muy, muy generoso, y sin ellos no estaremos aquí. Muchas gracias a todos. Pues, bueno, antes que nada es un honor de recibir este premio exequo con una película increíble. Muchas gracias a la Academia. Es un honor para mí compartir este gran momento con todos ustedes, que hacen un cine increíble, muy importante. Gracias a mis compañeras, mis compañeros del crew, los productores, que me han acompañado durante este larguísimo gran viaje, y por aguantarme 9 años también. Y sobre todo, gracias, un agradecimiento especial y muy profundo a todas las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes que nos han recibido, que nos han guiado y que son realmente la verdadera alma de esta película. Gracias. La posibilidad de conjugar la fotografía fija, la historia, la ficción y el documental, la encuentras en la animación. Es un collage de imágenes. Los nominados a mejor largometraje de animación son Águila y Jaguar, Los Guerreros Legendarios, Mike R. Ortiz. Home is Somewhere Else. Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo. Jorge Villalobos de la Torre. Y el Ariel, a mejor largometraje de animación, va para... Home is Somewhere Else. Carlos Arturo Patricio. Prepárense. Muchas gracias a los miembros de la Academia por escoger nuestra película. Un reconocimiento a Águila y Jaguar, Los Guerreros Legendarios, porque sabemos lo increíblemente difícil que es hacer un largometraje de animación en México. Nada de esto hubiera sido posible sin el cariño de mi esposa Victoria, mis hijos María y Mateo, mis padres Doris y Oscar. De manera muy especial me gustaría dedicar este premio a mi hermano Momo y a nuestro querido amigo Javier Álvarez, compositor de la música de esta película.
Home is somewhere else, mi casa está en otra parte, es un documental animado, porque sus tres historias son narradas a través de conversaciones reales que tuvimos con estas tres familias. Muchísimas gracias a sus protagonistas, a Jasmine, Evelyn, Elizabeth y José Eduardo Aguilar, por su confianza y colaboración para que esto pudiera ser posible. Muchas gracias a Brinca Taller, a nuestro estudio, a Jorge, a Memo Rendón, a Mariana Marín, Marek Fritzinger, Nicolás Valle, por su entrega y por creer que esto era posible. Muchas gracias a nuestros socios de Shine Global, Susan McClory, Albi Hedge y Alex Blaney, por ir codo a codo y ayudarnos a terminar esta película. Y muchas gracias a Carolina Coppel, Andrew Hutchins y Marta Sosa por ayudar a empujar esta carreta. Van a tener que resetear el... Va a mi parte, no me va a tardar. Muchas gracias a las editoras Inger Díaz Barriga, Alejandra Rubalcaba y Marta Uc por ayudarnos a armar este rompecabezas. Tuvimos la enorme fortuna de que tres estudios de animación creyeran en este proyecto, Llamarada, Virus Mecánico y Casiopea, además de una unidad a cargo de Alejandro Valle. Creemos que este tipo de alianza es la mejor manera de hacer cine de animación independiente en México. Muchas gracias a los más de 70 artistas que formaron parte de esto. Muchas gracias, Carlos, Memo, Mariana, por ser los mejores cómplices. Muchas gracias a mi papá por llevarme al cine desde chiquito, a toda mi familia y amigos que seguro me están viendo en la tele. Susi, hola. Muchas gracias, Inger, por ser parte de mi vida y de esta aventura y por siempre creer en mí. Te amo. Y sobre todo, muchas gracias a Luce, mi mamá, a quien hace 32 años le dije que me iba a ganar uno de estos. Este es para ti. Gracias. Una escuela de arte es mucho más que un espacio para formar artistas. Una escuela de cine es una poderosa acción en contra de la barbarie, en contra del obscurantismo. Es crear seres humanos más reflexivos y con más sensibilidad ante la realidad social. Que cuenten historias, historias interesantes, historias importantes, historias que cuenten lo nuestro. Creo que la responsabilidad primordial de una escuela de arte es alimentar el espíritu humano. Hay muy pocas instituciones que se han ocupado de una manera seria por entender el cine como una forma de conocimiento, como una forma de explorar la realidad, tan importante como la ciencia o como las ciencias sociales. Expresar también la satisfacción que representa el hecho de recibir continuamente muestras de reconocimiento acerca del talento y la calidad profesional de quienes egresan de esta ciudad. Para dar entrega al Ariel de Oro, le damos la bienvenida a la productora Berta Navarro y al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Pues para mí es un honor muy grande estar aquí con ustedes en este lugar maravilloso, que nuestra academia siga y siga siempre dando estos premios, Ariel, tan importantes para nuestra cinematografía. Y bueno, es un honor entregar este premio para
rector de la Universidad de Guadalajara y a la escuela, que es el departamento de imagen y sonido, a esta escuela maravillosa que ya está aquí en Guadalajara, de donde han venido tantos talentos también para nuestro cine. Recuerdo del Toro, con quien trabajé mucho, y bueno, para mí es de verdad una gran, gran emoción poder entregar este Ariel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, como rector de la Universidad de Guadalajara, me imaginé muchas cosas cuando llegué a ser rector, pero nunca recibir un Ariel, menos que fuera en Guadalajara. Han sido tan generosos que hasta nos ahorraron los viajes a la Ciudad de México. La Academia está siendo muy generosa. Y muchas gracias a la Academia de Artes, Ciencias Cinematográficas por este regalo, que reconoce sin duda la trayectoria y el esfuerzo de muchísimas vidas que han pasado por las aulas del Departamento de Imagen y Sonido, dejando en ellas su talento y dedicación y amor por el séptimo arte. Para nosotros es un orgullo que después de 2 décadas de tanto trabajo, ser la primera institución que fuera de la Ciudad de México recibe un Ariel de Oro, y eso es un orgullo para la Universidad de Guadalajara. Pero este reconocimiento es sin duda para nuestros decanos. Este reconocimiento es para Emilio García Riera, para Anne-Marie Meyer, para Jaime Humberto Hermosillo, para Daniel Barrera, para Ramón Gil Olivo, para David Lapain. Y por supuesto, para el primer director de nuestro departamento Imagen y Sonido, el gran Boris Goldenblank. También este reconocimiento es para él. Y también, sin duda, para las generaciones de hoy, para toda la comunidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, para su rector, para las primeras generaciones de estudiantes, para José Ramón Miquel Jáuregui, su actual jefe de departamento. Sin duda, este reconocimiento es para ellos. Ser rector de la universidad es tan bonito que ellos trabajan y yo recibo el Ariel. Pero en verdad, sí, es lo más bonito ser rector. Pero en verdad, queremos hacer justicia para un universitario que hubiera sido el que le hubiera encantado estar en esta ceremonia el día de hoy y desafortunadamente no nos puede acompañar, y hemos acordado toda la comunidad del CUAT, toda la comunidad del DIS y toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara dedicar este Ariel a Raúl Padilla López. Muchísimas gracias. En escena nos acompaña Natalia Solián. Hola. Buenas noches. Don Reinaldo es un cazador en declive, amenazado por el crimen organizado, que para demostrar su masculinidad defenderá sus tierras con su propia vida. El Norte sobre el Vacío está nominada a Mejor Película. El Norte sobre el Vacío. ¿De qué le sirve a un hombre dominar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Thank you.
tener que pagar, don Reinaldo. No hay otra. Muchas gracias, Rosa. Pero este es un asunto familiar. Quedan en compañía de María Rojo y Raúl Briones. Bueno, actuar es el ejercicio de una empatía. Es como voltear los ojos a todos lados para adentrarse en un personaje. La escena nos permite a intérpretes fusionarnos con nuestros personajes para intentar indagar en la profundidad de la experiencia humana. Los nominados a Mejor Actor son... ¿Sabes qué? A veces yo también siento vergüenza de lo que soy y no debería de haber sido. Daniel Jiménez Cacho, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. ¿Estás bien? Me hubiera ayudado mucho entonces saber lo que sentías por mí. Haberlo escuchado. Álvaro Guerrero. Escúchame, por favor. No vine por lo que sucedió. Yo venía a hablar contigo. Pero yo quería que habláramos sobre lo que nos pasa. Cuautli Jiménez, Finlandia. De ser tan chula. Tengo yo de ser tan bella. La culpa tienes. Hernán Mendoza, La Caja. Yo no soy la persona que estás buscando. Estás confundido. No soy yo. Aquí estás, sí. Aprovecho. Gerardo Trejo Luna, El Norte sobre el Vacío. Entonces, nos vamos a ir. Pero no pienso pagarles un 5. Bueno, y el Ariel para el mejor actor va para Daniel Jiménez Cacho. Bueno, agradecer por todo y por todas las que lograron traerme hasta acá, a Luis y Julia, mis padres, a Alejandro, que me trajo hasta acá, a un increíble e inverosímil equipo de muchísima gente, de muchísimo talento sobre el que yo estaba flotando. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo a todas las que resisten, a todas y todos los que luchan. Y cuando digo todas, pues también piensen que digo personas. Que luchan por contar sus propias historias, a todas las que se pusieron en el empeño de hacerle ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la disolución de ese fideicomiso era un acto inconstitucional,
Gracias, muchas gracias. Un saludo a los escritores y directores de Estados Unidos que están peleando también por nuestros derechos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, y ahora siguen las nominadas a Mejor Actriz. Las nominadas a Mejor Actriz son Marta Aura, Coraje. A veces me acerco y descubro así entre la corteza sus ojos, su nariz, boca. A veces hasta veo los bigotes de tu papá. Julieta Egurrola, Ruido. Hoy se cumplen 9 meses. No sé nada de ella. Quiero estar feliz. Y ahora no sé dónde está. Arcelia Ramírez, La Civil. ¿Y cómo prueba que su hija no anda con ellos? Mi hija no es una criminal. Son preguntas de rutina, señor. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace 6 días. ¿Y por qué no vino antes? Natalia Solían, Huesera. Carla Sousa. Era el equipo perfecto, que no podíamos conseguir a nadie mejor. Gracias. Y la cagas. Hoy la acabas de cagar. Ayúdame, por favor. No. Tampoco, por favor, ayúdame. Tampoco te me juro llores. Que te voy a echar Mariel, más ganas. No, te me, lo juro no, me, que no me hagas una pinche escena aquí, no, por favor. Por favor, perdóname. Perdóname, pero yo cálmate, perdóname, cálmate, okay. Chingada madre, cálmate. Okay, perdóname. Y el Ariel a Mejor Actriz es para... Arcelia Ramírez, por La Civil. De María, de mi corazón, además. Muchísimas, muchísimas gracias a la Academia por este reconocimiento. Por si no hubiera sido ya una gran emoción el Ariel de Emilia, yo creo que esta noche nunca se va a repetir en esta vida. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias a los que hicieron posible esta película, los hermanos Darden, Cristian Mungiu, Michelle Franco, Erendira Núñez, por supuesto. ¡Bravo, Erendira! ¡Bravo! Gracias a Teodora Mijaí, la directora de este maravilloso viaje, por confiarme un personaje increíble como Cielo. Gracias a los actores con los que trabajé, a Álvaro Guerrero, a Dani García, Jorge Jiménez, a todo el equipo de La Civil, muchísimas gracias. Gracias a mi familia, a mis hijas que entienden y respetan lo que hago. Y este Ariel es para las mujeres que, por desgracia, en este país están buscando a sus hijos desaparecidos. Ojalá que México camine hacia un sistema de justicia que no permita a ni una Cielo más en este país. Muchísimas gracias.
luna tata, kinan ama now, na intami tata hasi no dejan. Nos iremos lejos, nos ocultaremos con el sol en noches de frío, darte calor. Estaré activo cuidando tus sueños. Eres la flor, y yo soy el popo que te cuida, te llena la agua bajo el cielo azul. Nubes de fuego, hijas de Tonatiu. Pachita macheca, nakana makatu mahata, chichirita teca. Si nos dejan, nos vamos tú y yo, soltándolo todo al aire. Pachita macheca, nakana makatu mahata, chichirita teca. Si nos dejan, nos vamos tú y yo, soltándolo todo al aire. Ey yo, es Juan Sata del micro. Toda la banda troker aquí sonando. Mi hermano Hugo Azul Violeta, díselo, díselo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo sé que esta vez vamos a tener un nuevo día. Yo sé que tú y yo podemos ser felices todavía, si nos dejan. Nos vamos a un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, y ahí nos vamos, si nos dejan, nos olvidamos, sí, si nos dejan, si nos dejan. Entran a escena Fátima Herrera y Poncho Herrera. Quien dirige cine decanta el mundo en movimientos, puntos de vista, ritmo de rodaje y de montaje. No se puede competir con la vida, ya que la misión del artista es recrear su ritmo, su desesperación. Y aquí veremos los nominados a Mejor Dirección. Los nominados a Mejor Dirección son... ¡Estamos aquí! Natalia Beristain, Ruido. ¡Para volver a decir que en México asesinan y desaparecen mujeres todos los días!
que el poder es cómplice. Michelle Garza Cervera, huesera. Alejandro G. Iñárritu, bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Alejandra Márquez Abella, El norte sobre el vacío. Rey. Lucía Puenzo, La caída. ¡Lárgate! Y ni pienses en regresar mañana si no estás dispuesta a hacer lo que pinches madre se te diga que hagas. Y el Ariel, la mejor dirección, va para... Alejandro G. Iñárritu. Muchísimas gracias. Este es un premio muy, muy emocionante, muy significativo para mí. Antes que nada, doy las gracias a todos los miembros de la Academia que desde el inicio, antes del rodaje siquiera, han abrazado esta película y literalmente me han hecho sentir en casa. Prácticamente me siento muy honrado y sobre todo muy contento de compartir esta nominación con increíbles cuatro, increíbles talentosas directoras que su talento lo muestra que a pesar de que solamente el 30% de las películas de este año fueron dirigidas por mujeres en la nominación de Mejor Película y Mejor Dirección, el 80% son mujeres y eso me alegra y es algo histórico. Es algo muy... Compartir este momento es histórico para todos nosotros y ellas están aquí y me honra mucho. Dedico esta película a mi hija María Eladia, a mi hijo Eliseo, a mi esposa María Eladia. Juntos emigramos. El hogar quedó en ningún lado. Y la familia se convirtió en nuestra patria. Y esta película es acerca de una exploración interna, hacia adentro, pero también un viaje hacia afuera para reconectar con esas raíces. Y eso fue lo que fue para todos nosotros. Compartir esto también con Daniel Jiménez Cacho, que se ha convertido en un gran amigo. Fue una de las experiencias más hermosas con Griselda Siciliani, con Jimena de la Madrid. Y Iker Sánchez, Francisco Rubio, todos los actores, todo el crew mexicano, todo el equipo técnico, con Ana Terrazas, Eugenio Caballero, Martín Hernández, Lynn Feinstein, todo el equipo fue algo espectacular. El regresar después de 20 años de Amores Perros y tener en mis manos este premio, no tienen idea lo que significa para mí. Estoy más emocionado de lo que pensé estar. Compartir este premio con todos ellos es hermosísimo y no tengo nada más que decir, solamente que estoy humildemente agradecido. Gracias, buenas noches. Los nominados a Mejor Película son
Los nominados a Mejor Película son Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Limbo Films, dirigida por Alejandro G. Iñárritu. Brotaron ideas salvadas, idearios, ideodioses, silogismos afilados. Perras rabiosas, perras enamoradas de su vómito. El norte sobre el vacío, Bengala Gavilán Cine, dirigida por Alejandra Márquez Abella. Pero aquí no hay novedad. Huesera, de Machete Producciones, Disruptiva Films, dirigida por Michelle Garza Cervera. La caída de Madame Filmadora Infinity Hill, dirigida por Lucía Puenzo. Denos otra oportunidad, güera. No me vuelvas a tocar. En tu puta vida. La Civil, de Menueto Film, dirigida por Teodora Mijal. ¿Y Laura? Todos en orden. En 15 minutos la dejamos enfrente del cementerio. ¿No le dijiste que el dinero estaba incompleto? Pero es que no era lo que yo esperaba. Y el Ariel, la mejor película, va para... El norte sobre el vacío. Agradeciendo a Santos y a Marisa, mis hijos, quiero ser parte de esas madres que agradecen a sus hijos esta noche porque siento que es más importante de lo que decimos. Quiero agradecer a Gabriel Nuncio por haberme llevado al norte, a Bengala, a Adán Pérez, a La Tuna y a toda la gente que nos enseñó a sobrevivir en ese universo paralelo que era el Rancho La Purísima en Tamaulipas. A los Galindo, sin duda, y quiero dejar que los demás hablen, porque si no... Chicos. Muy rápido, yo solo... Lo bueno de ganar estos reconocimientos es que está la oportunidad de agradecer. Obviamente agradezco al equipo y también a la comunidad de cine, que son ustedes. Tengo muchos amigos y amigas aquí que han sido mis maestros y los quiero mucho y los admiro. Gracias a Alejandra y a Gabriel por confiar en mí, en ir a Monterrey a filmar esta película, bueno, a Linares, y a todo el equipo por hacer una gran familia. Saludos a mi esposa y a mis padres por aguantarme todo el tiempo que me desaparezco. Aquí estamos todos.
Yo le quiero dar gracias a mi mamá y a mi papá. Y a la mamá y a las mamás y a las papás de todo el equipo que nos apoyan siempre. Gracias. Queremos invitar a todas las y los ganadores a que suban al escenario para una fotografía. Queremos invitar a todas y todos para una foto. ¡Mucha felicidad! Todos y todas al centro para la fotografía final, por favor. Tomar la fotografía final, así que les pedimos a todos y todas que volteen hacia el proscenio, por favor. Pienso que tú y yo